le damos la bienvenida al licenciado Clemente Castañeda, que es jefe de la Oficina de Coordinación Política del Ayuntamiento de Tlajomulco. Y también, bueno, pues es miembro del Consejo Estatal del PRD. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias. Gracias a ustedes. ¿Todavía del PRD? Sí, porque él todavía en ese tono. ¿Todavía no te han logrado sacar? Porque quieren algunos que no estés. No, sí, en realidad tenemos por ahí. ¿O me equivoco? ¿Verdad? El grupo de la universidad estaría deseoso de correr a mí y a muchas otras personas del partido, pero al final de cuentas los partidos son entidades de interés público, son de todos. Si uno ejerce su derecho y milita ahí, lo tiene que hacer de acuerdo a las reglas. Uh-huh. Y también, pues, uno no está tampoco casado con permanecer ahí si no lo quiere, ¿no? Así es. Pocos y mal avenidos. Pues sí, así somos en el PRD, para bien y para mal. Pluralidad, ¿no? Cada quien piensa diferente también. Nosotros hemos defendido durante mucho tiempo nuestro derecho a disentir, claro, a pensar diferente, a sostener en lo que creemos, y bueno, pues no vamos a dejar de hacerlo porque algunos se opongan o porque algunos les incomoden, ¿no? Ese es un asunto de convicción, de congruencia, y lo vamos a mantener ahí, ¿no? Claro. Licenciado, pues hoy la trifulca se armó ahí. Hubo algo, ¿sabes algo? Que no estuviste en la sesión de cabildo, pero creo que hubo un jaloneo. Sí, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que el regidor Juan Manuel Soto, seguido de un grupo de porros de la universidad, pues fueron a provocar a la sesión de ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues en esa provocación, pues lo único que hacen es dejar mal parado al trabajo del gobierno municipal y intentar dejar mal parado al trabajo del gobierno municipal, violentar una sesión que además es una sesión que se sostiene en los propios reglamentos, en las leyes del Estado. Claro. Y bueno, pues tienen el ánimo de seguir dándole vuelo a un tema que tiene que ver con el viaje a Cuba del alcalde y con todo lo que se generó ahí alrededor. Sin embargo, bueno, yo lo que puedo decir como parte del gobierno es que lamento mucho estos comportamientos, que no es la manera de dirimir cualquier tipo de controversia, que para eso hay instancias como es el propio ayuntamiento, donde los regidores pueden deliberar en un marco de libertad absoluta, y que bueno, pues si hay algo que tenga que discutir el máximo órgano de gobierno, que es el ayuntamiento, pues que lo haga, ¿no? Pero por las vías institucionales. Les gritó, ¿no?, en la sesión, parece ser, de que los regidores estaban maiciados, este término que últimamente está de moda, ¿verdad? Pues me parece un insulto mayúsculo contra todos los regidores, ¿no? Digo, no podemos nosotros decir que si alguien no está de acuerdo con nosotros está maiciado. Pues en realidad es que prácticamente todos los integrantes del ayuntamiento de Tlajomulco hicieron, después de la escenita, un pronunciamiento llamando a la cordura, llamando a la civilidad, y sobre todo, bueno, pues haciendo mucho énfasis en que el ayuntamiento, el gobierno municipal, pues merecen el respeto, empezando por quienes lo integran, como son los regidores, ¿no? ¿Alguna acción van a emprender, alguna denuncia por parte de ustedes? No, digo, creo que no tiene ningún caso. El gobierno ha sido muy respetuoso de la pluralidad interna, es respetuoso de quien piensa diferente, y en ese sentido, bueno, ellos tienen todo el derecho de manifestarse. En lo que me parece que transgreden o sobrepasan la línea, pues es en las agresiones físicas que propinaron a muchos de los asistentes que libremente estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son cosas que el propio regidor y sus acompañantes tendrán que explicar. De parte del gobierno, lo que hay es un llamado a la cordura, al orden, a discutir las cosas como se tienen que discutir y a ser muy tolerantes en todas estas discusiones, ¿no? Con tu experiencia, con tu experiencia que tienes, Clemente, pudiéramos decir, quede como quede y gane quien gane, o pongan a quien pongan, o como resulte, que eso es vida interna de un partido político, y de mi parte lo debo respetar, si hay la elección, nueva mesa directiva, o nuevo presidente, o como se llame, coordinador en el PRD de Jalisco, con eso se empezará a apagar los ánimos, por lo menos en el gobierno municipal de Tlajomulco, para evitar tantos ataques a Enrique Alfaro y a sus seguidores, o esto va a ser hasta que termine la administración de Enrique Alfaro, desde tu punto de vista.
Yo veo en el ánimo del grupo de la universidad que encabeza Raúl Padilla y al cual pertenecen muchos otros personajes inmersos en la vida política de este estado, una clara decisión, determinación, obstinación, diría yo, por acabar con la carrera política de Enrique Alfaro y por obstaculizar cualquier proyecto político que se construye desde Tlajomulco. O sea, a mí me parece que no van a cesar en ese intento. Lo que vale la pena preguntarnos es por qué tanta insistencia, por qué tanta obsesión en acabar con lo que se construye desde Tlajomulco, ya sea como gobierno municipal, como proyecto de izquierda alternativo para el estado o como una expresión política que participa dentro del PRD. Bueno, pues a mí lo único que me deja todos estos embates pues es confirmar esa sensación de que el grupo político al que yo pertenezco, la expresión política en la que yo milito, pues está haciendo bien su tarea, está demostrando que en términos de gobierno hace bien las cosas, tiene aprobación ciudadana, hay una agenda de gobierno seria, consistente, que en términos políticos hemos hecho planteamientos interesantes que le llaman mucho la atención a los militantes del PRD, que hoy cada vez son más los militantes del PRD que simpatizan con nosotros. Y bueno, pues frente a eso lo que tenemos es pues una actitud sumamente cerrada e intolerante de parte del grupo de la universidad que intenta acabar con esta expresión. Pero bueno, eso es parte de la política. Pero lo que siembras cosechas. Dicen que crea truenos y cosecharás tempestades o algo así, otro dicho. O sea, no es gratis también los ataques contra Enrique por declaraciones de él mismo. Y él sabía las consecuencias que estaba llevando, que tenía un municipio libre de padillismo, de que Padilla les exigía una cuota, que lo dijo bien el ingeniero, pero como que también algo hay de culpa. Si no quieres pelear, si tú y yo no queremos pelear, pues si uno de los dos no quiere, no va a haber pleito. Entonces también está cosechando lo que en cierta forma, desde su muy particular punto de vista y con razón de sustentada de él, ha comentado, por eso los ataques, ¿no? Sí, digo, para nadie no es gratis, ¿verdad? Para nadie es un secreto que el presidente municipal, Enrique Alfaro, tiene un estilo que incomoda a muchos, dice lo que piensa y, bueno, pues generalmente lo que tenemos en este estado y en este país son políticos que hablan de una manera completamente distinta y la verdad es que Enrique ha sido muy claro, muy frontal. Pero además, lo que no le podemos reclamar a Enrique es que no sea un hombre congruente, pues él ha estado diciendo lo que piensa. Yo suscribo prácticamente lo que él ha dicho sobre el Grupo Universidad y sobre Raúl Padilla. Y bueno, pues me parece que es de todos conocidos, ¿no? Más allá de hacerle un reclamo, pues vale la pena hacerle un reconocimiento porque le llama las cosas por su nombre. ¿Que eso tiene implicaciones, Modesto? Pues por supuesto que sí. Claro. Digamos, en política y en la vida, lo podría decir así, pues hay reacciones, ¿no? Sin embargo, yo también creo que hay maneras de reaccionar. Porque mientras Enrique lo que ha hecho es argumentar y sostener públicamente una posición respecto a lo que nosotros hemos denominado un poder fáctico en el estado, como es el caso de Raúl Padilla y del grupo de interés que comanda, pues el grupo al que hago referencia lo único que hace es esconderse y cuando da la cara, pues la da en condiciones de agresión física, de violencia, sin argumentos. Que eso es lo grave. Pues yo creo que eso es lo grave, porque no están haciendo política, están jugando a la guerrilla de los 70s o a la confrontación en la que ellos quizás se formaron políticamente. Pero ellos tendrán que explicar por qué se comportan de la manera en la que se comportan. Nosotros hemos dicho desde el gobierno de Tlajomulco y desde el proyecto de izquierda que estamos tratando de construir, nosotros vamos a dedicar a hacer política, vamos a demostrar que podemos hacer un buen gobierno y vamos a tratar de cambiarle el rostro al PRD porque creemos que el PRD puede ser un vehículo muy importante para que la izquierda arribe a mejores posiciones políticas y eventualmente al gobierno del estado. Entonces, en eso estamos.